Hola amigo, te doy la bienvenida a una nueva dosis de cultura. Y si es tu primera vez en el canal, siéntete como en tu casa. Hoy vamos a aprender un poco con 101 preguntas de los hechos más importantes de nuestra historia. Vas a tener 7 segundos para responder cada una, pero como siempre te digo, si necesitas un poco más de tiempo, no te preocupes, ya que puedes pausar el video y pensar con calma. Me imagino que estás listo, así que comencemos con las preguntas. ¿Cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial? En el año 1945. ¿Quién es el personaje del cuadro? El militar francés Napoleón Bonaparte. ¿Cuándo llegó Colón por primera vez a América? En el año 1492. ¿Quién fue el primer emperador romano? César Augusto. ¿En qué siglo sucedió la Revolución Francesa? En el siglo XVIII. ¿En qué país nació Adolf Hitler? En Austria, en una pequeña aldea cerca de la frontera con Alemania. Alejandro Magno llegó a ser faraón de Egipto. Verdadero. En el año 332 a.C., Alejandro Magno fue proclamado faraón de Egipto. ¿Cuál de estos dioses pertenece a la mitología egipcia? Según la mitología egipcia, Osiris fue el dios que inventó la agricultura y la religión. ¿Quiénes lucharon en la batalla de Maratón? Los griegos y los persas. ¿Cuál de estos 4 hechos históricos es el más antiguo? El nacimiento de Confucio, ya que ocurrió en el año 551 a.C. ¿Quién fue el primer ser humano en poner un pie sobre la luna? Neil Armstrong. ¿Cuál de estas no es una de las 7 maravillas del mundo antiguo? El Coliseo de Roma. ¿Cuál de estas batallas tuvo lugar en la Segunda Guerra Mundial? La Batalla de Normandía. ¿Qué civilización construyó Machu Picchu? Los Incas. ¿Quién fue el encargado de la conquista española de México? Hernán Cortés. ¿Quién era conocida como la doncella de Orleans? Juana de Arco. ¿Quiénes descubrieron el elemento químico radio? Marie Curie y su esposo Pierre Curie. ¿En qué periodo de la historia tuvo lugar la Guerra de los 100 Años?
en la Edad Media. ¿Dónde se inventó la pólvora? En China, aproximadamente en el siglo IX de nuestra era. ¿Cuál compositor es responsable del Lago de los Cisnes y el Cascanueces? El ruso Tchaikovsky. ¿Cuál es el nombre de este monumento y dónde se encuentra? Stonehenge y está ubicado en el Reino Unido. ¿Cuál de estas ciudades de la antigua Grecia es reconocida como la cuna de la democracia? Atenas. ¿Qué famoso astrónomo fue condenado por la Iglesia Católica por defender que la Tierra giraba alrededor del Sol? Galileo Galilei. ¿A cuál región geográfica pertenecían los vikingos? A Escandinavia. ¿De dónde era el famoso pirata Barba Negra? Del Reino Unido. ¿De cuál ciudad fue rey Hammurabi? De Babilonia. Los samuráis eran unos guerreros de origen chino. Falso. Los samuráis eran una élite militar japonesa. Incluso llegaron a gobernar el país durante cientos de años. ¿Por dónde se cree que cruzaron por primera vez los humanos desde Asia hasta América? Por el estrecho de Bering. El primer ser vivo terrestre en orbitar la Tierra fue un... Laika fue una perra espacial soviética que en el año 1957 se convirtió en el primer ser vivo terrestre en orbitar la Tierra. ¿Cuál ha sido el imperio más extenso de la historia? El Imperio Británico. ¿Dónde nació Simón Bolívar? En Caracas, Venezuela. El impresionismo es un movimiento... El impresionismo es un movimiento artístico que comenzó en el año 1874. ¿En qué década nació el movimiento contracultural hippie? En la década de 1960. ¿Durante cuáles siglos se desarrolló el romanticismo? Entre el siglo XVIII y el siglo XIX. La Estatua de la Libertad fue un regalo del pueblo francés al pueblo estadounidense. Verdadero. En el año 1886, el pueblo francés le regala esta estatua a los Estados Unidos para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia. El Tratado de Versalles fue firmado luego de... la Primera Guerra Mundial. ¿En qué año se produjo el accidente nuclear de Chernóbil?
1986. Cleopatra fue una... reina de Egipto. ¿Cuál fue el primer mamífero clonado de la historia? La oveja Dolly fue el primer mamífero clonado de la historia. Este hito se llevó a cabo en 1996. ¿Quién descubrió la penicilina? El británico Alexander Fleming. ¿Cuándo se inauguró oficialmente el Canal de Panamá? En 1914. ¿Qué fue la Gran Depresión? Una gran crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930. ¿Cuál fue el sistema político que predominó en Europa Occidental durante la Edad Media? El feudalismo. ¿Cuál fue el rey espartano que se enfrentó al persa Jerjes en la batalla de las Termópilas? Leónidas. ¿Cuál científico propuso la teoría de la selección natural? Charles Darwin. ¿Cuál de estos filósofos fue tutor de Alejandro Magno? Aristóteles. ¿En qué ciudad se fundó la ONU? En San Francisco. ¿Quiénes fueron los protagonistas de la Guerra Fría? Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Cuál de estos acontecimientos históricos es el más antiguo? Las guerras médicas, ya que ocurrieron entre el 490 y el 449 a.C. ¿Quién fue el principal impulsor de la Reforma Protestante? El teólogo Martín Lutero. Llegamos al medio tiempo. Tómate un descanso para darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Semanalmente te estoy preparando nuevo contenido y no creo que te lo quieras perder. Ahora sí, seguimos con más preguntas. ¿De qué país fue presidente Nelson Mandela? De Sudáfrica. ¿Cuál de estos dioses no forma parte de la mitología nórdica? Zeus no pertenece a la mitología nórdica, sino a la griega. ¿Dónde se llevaron a cabo los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna? En la ciudad de Atenas en el año 1896. ¿En qué año ganó el Premio Nobel de la Paz la activista pakistaní Malala? En el 2014, a la edad de 17 años, convirtiéndose así en la persona más joven en recibir un Premio Nobel. ¿Cuál famoso rey de Macedonia fundó la ciudad egipcia de Alejandría? Alejandro Magno.
¿En qué año azotó al mundo la gripe española? En 1918. ¿En cuál periodo histórico se produjeron las cruzadas? En la Edad Media. ¿Cuál fue el papa que sufrió un intento de asesinato en el año 1981? El 13 de mayo de 1981, un ciudadano intentó asesinar al Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro. ¿En qué año se publicó la WWW? En el año 1991. ¿Quién pronunció el famoso discurso I Have a Dream en el año 1963? Martin Luther King. ¿De qué país es la asociación Madres de Plaza de Mayo? De Argentina. ¿Dónde se inventó la rueda? En Mesopotamia. ¿Cuándo cayó el Imperio Romano de Occidente? En el año 476. ¿Quién fue la primera persona en afirmar que la Tierra era redonda? El filósofo y matemático griego Pitágoras. ¿Cuál es el nombre de esta estatua? La Venus de Milo. ¿Cuál de estos países no fue liberado por Simón Bolívar? Paraguay. ¿Dónde nació Albert Einstein? En Alemania. ¿Quiénes inventaron los jeroglíficos? Fueron los egipcios. ¿Cuál de estos artistas vivió durante el Renacimiento? Leonardo da Vinci. ¿Quién fue Erik el Rojo? Un explorador vikingo. ¿Cuál es el período más largo de la historia? La prehistoria. ¿Qué acontecimiento marca el fin de la prehistoria? La aparición de la escritura. ¿Cuál civilización construyó este templo? Los mayas. ¿Cuál de estos personajes participó en la independencia de México? Vicente Guerrero. ¿Cuál es el nombre de esta estatua? La Venus de Willendorf. Genghis Khan fue un... guerrero mongol. ¿Cuál de estos hechos marca el fin de la Edad Media?
la llegada de Colón a América en el año 1492, aunque muchos historiadores afirman que la Edad Media terminó en el año 1453 con la caída del Imperio Bizantino. ¿Cuál rey fue decapitado durante la Revolución Francesa? Luis XVI. ¿Cuál fue el científico que formuló la ley de la gravitación universal? Isaac Newton. ¿En qué año comenzó la Primera Guerra Mundial? 1914. ¿Cuánto duró la Guerra de los 100 años? 116 años. ¿Cuál de estas parejas de hermanos fue pionera en la aviación? Los hermanos Wright. ¿Cuál presidente de los Estados Unidos renunció tras el escándalo Watergate? Richard Nixon. ¿De qué país fue primera ministra Margaret Thatcher? Del Reino Unido. ¿Cuál fue el emperador romano que detuvo la persecución contra los cristianos? Constantino el Grande. ¿Cuál de estas ciudades actuales era antiguamente Constantinopla? Estambul. ¿Cuál de estas ciudades fue sepultada por la erupción del Monte Vesubio en el año 79 de nuestra era? Pompeya. ¿Cuál de estos personajes ayudó a los aliados a descifrar los códigos nazis durante la Segunda Guerra Mundial? El matemático Alan Turing. ¿Dónde se celebró el primer mundial de fútbol de la historia? En Uruguay, en el año 1930, la campeona fue la selección anfitriona. Winston Churchill fue el primer ministro del Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial. Falso. Churchill sí lideró al Reino Unido, pero fue durante la Segunda Guerra Mundial. Napoleón Bonaparte falleció de tuberculosis. Falso. El militar francés falleció de una enfermedad estomacal, aunque hay investigaciones que afirman que pudo morir envenenado. ¿Cuál ha sido la guerra más corta de la historia? La guerra anglo-zanzibariana fue un conflicto militar entre el Reino Unido y Zanzíbar el 27 de agosto de 1896 que duró nada más 38 minutos. ¿Quién escribió la epopeya griega La Ilíada? Homero. ¿Dónde nació el pensador y pacifista Mahatma Gandhi? En la India. ¿Quién inventó el teléfono? Edison.
el inventor italiano Antonio Meucci, aunque el estadounidense Alexander Graham Bell fue el primero en patentarlo. ¿Cuál fue el primer metal utilizado por el hombre? El cobre. ¿En cuál periodo histórico vivieron los caballeros templarios? En la Edad Media. ¿Quién compuso las cuatro estaciones? Antonio Vivaldi. ¿Qué famoso transatlántico se hundió en abril de 1912 tras chocar contra un iceberg? El RMS Titanic. ¿Cuál de estos hechos históricos es el más reciente? La caída del muro de Berlín, ya que ocurrió en el año 1989. ¿Cuál de estas es la obra épica más antigua conocida? La epopeya de Gilgamesh. Me alegra mucho que hayas llegado hasta el final del video, porque eso significa que eres un amante de la historia, como yo. Antes de irte, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Todas las semanas te voy a traer un nuevo video y te prometo que los próximos estarán geniales. Déjame en los comentarios la cantidad de aciertos que tuviste. También puedes escribirme si tienes alguna sugerencia. Nos vemos en la siguiente dosis de cultura. ¡Hasta pronto!